El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, para dar la libertad a los oprimidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Celebraremos hoy, jueves, día eucarístico y día sacerdotal, la Eucaristía por los sacerdotes. Conviene que pidamos por nuestros pastores, por los que guían, rigen al pueblo de Dios, para que sean hombres de verdadero espíritu, según el corazón de Cristo. Comencemos, pues, estos sagrados misterios reconociendo humildemente que somos pecadores. Pidamos ahora perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que constituiste a tu Hijo unigénito, sumo y eterno sacerdote, te rogamos que cuantos fueron elegidos por Cristo como ministros de tus misterios, se mantengan siempre fieles en el cumplimiento de su servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hablo al modo humano adaptándome a vuestra debilidad natural. Lo mismo que antes ofrecisteis vuestros miembros a la impureza y a la maldad, como esclavos suyos, para que obrasen la maldad, ofreced ahora vuestros miembros a la justicia, como esclavos suyos para vuestra santificación. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres en lo que toca la justicia. ¿Y qué fruto obteníais entonces? Cosas de las que ahora os avergonzáis porque conducen a la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, dais frutos para la santidad que conducen a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo es: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Por Él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos leyendo la carta que San Pablo dirige a los cristianos de Roma, la célebre carta a los romanos, con tantos temas importantes, pero sobre todo el fundamental. ¿Qué significa ser cristiano? No es portarse bien, porque lo mismo te portas bien que te portas mal, las consecuencias pueden ser positivas o negativas. A veces lo haces todo muy bien y te sale todo del revés. Entonces, ¿de qué va esto? Esto va de una nueva vida, una nueva vida que se basa en la libertad. ¿Y qué hacemos con esa libertad? Ahí está el peligro. ¿Qué hacemos con esta libertad? Porque hay muchos que la libertad es hacer lo que yo quiera, que nadie me diga nada, que nadie esté por encima de mí, que nadie me someta. Entonces ya vamos mal, porque aquí dice San Pablo: antes ofrecisteis vuestros miembros a la impureza y a la maldad como esclavos suyos. Ofreced ahora vuestros miembros a la justicia como esclavos suyos. O sea que aquí no salimos de la esclavitud. Aquí siempre con la cuerda al cuello. Porque el non serviam, el no serviré, es de Satanás. A Satanás se le atribuye esta frase, y ciertamente, porque él es el que utiliza la libertad malamente. No sirvo, no estoy aquí para ser esclavo de nadie. Y entonces, al final eres esclavo igualmente. Pero puedes ser esclavo de ti mismo, de tus pasiones, de tus miembros, para la impureza, para la maldad, o puedes hacer como la Santísima Virgen. Aquí está la esclava del Señor. Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum, que se haga lo que tú dices. Y este Señor, nuestro Señor, es un Señor que nos hace señores a nosotros. Es un Señor que te hace Señor a ti. Porque servir vamos a servir igual. Estar sometidos lo estaremos igual. El que va por ahí de libre es el que no se aguanta a sí mismo y tiene que estar metiéndose con los demás. Pero el que sabe utilizar su libertad es una libertad para el bien, para la justicia, para vuestra santificación. ¿Qué fruto obteníais cuando erais esclavos del pecado? La muerte. Cosas de las que ahora os avergonzáis. Ahora, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, dais frutos de santidad que conducen a la vida eterna. La persona auténticamente libre no es la que presume de que nadie manda sobre ella. Es la persona que sabe utilizar su libertad y todas las potencias de la persona, para todo lo que uno tiene que hacer. Uno es inteligente, la inteligencia al servicio del bien. Uno sabe trabajar, el trabajo al servicio del bien. Uno es más espiritual, toda esa espiritualidad al servicio de una plenitud de la persona, que no se consigue cuando uno hace las cosas a su antojo. El don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Pero ser cristiano es esto, no es portarse bien, es vivir esta vida nueva en una libertad. Aquí no es ser buenos o malos, porque malos somos todos.
Vosotros que sois malos, dice el Señor, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. Aquí malos todos. Por eso al principio de la misa yo confieso que he pecado mucho. Pensamiento, palabra, obra y omisión, hasta de lo que no he hecho, que debería haber hecho. Pero vivir en Cristo es vivir en la libertad. O eres esclavo, o eres esclavo del Señor, que significa ser auténticamente libre. Y en esta libertad habla el Señor en el Evangelio: he venido a prender fuego a la tierra. ¿Cuánto deseo que ya esté ardiendo? Es esa urgencia, el divino impaciente de Pemán, esa urgencia por la salvación de las almas. El fuego que no es aquí a quemarlo todo, a chamuscarlo, y aquí salimos todos quemados porque estamos hasta aquí, hasta la coronilla. No es esto. Es el fuego que ilumina, el fuego que purifica, quema porque purifica, el fuego que da calor. Estar cerca de Cristo es experimentar toda esa bondad que trae el fuego. Pero desde ahora estarán divididos, 5 en una casa, el padre contra el hijo, la hija contra la madre, con lo de la suegra lo entendemos, eso es normal, pero aquí entonces el príncipe de la paz, Jesucristo es el príncipe de la paz, y no ha venido a reunirnos a todos en un solo corazón y una sola alma, ha venido para eso también, pero eso no se hace renunciando a los principios, porque aquí todavía tenemos, y cada vez más, una cierta idea de que para mantener una paz, pero es la paz romana, la pax romana, de la tranquilidad, de donde aquí nadie levanta la cabeza porque si no te la cortan. Y entonces aquí todo sin rechistar y sin meterse con nadie. Esa no es la paz de Dios, no es la paz que trae Cristo. Únicamente se puede conseguir la auténtica paz cuando se fundamenta en los auténticos valores del Evangelio, en las virtudes que Cristo ha venido a infundir en nosotros a través de su Espíritu. Y esto crea división, sí. La espada no es para cortar cuellos, la espada es para dividir, para seccionar, para separar lo que conviene separar. Renunciar a los principios es pan para hoy, hambre para mañana. Es que al final te darás cuenta de que te has dejado por el camino cosas imprescindibles. Es que has querido quedar bien con todos y no desentonar con el paisaje. Pero al final los cristianos acabamos viviendo como todos, una vida gris, una vida mediocre, y ciertamente para eso no ha venido Cristo al mundo. Pues esto es lo que nos ofrece el Señor, y en definitiva esto es lo que lleva a la salvación. No vamos aquí a enfrentarnos, vamos aquí a poner las cosas claras. Y evidentemente e inevitablemente vendrá lo que hay contra la Iglesia, contra los católicos, contra los creyentes, porque parece que siempre hay gente a los que son auténticamente libres, los que viven con una libertad de espíritu, los que tienen claras sus ideas, los que proponen una verdad al mundo, esos siempre molestan, siempre estorban, hay que cargárselos. Porque aquí de lo que se trata es de imponer la ideología que toca. Y como esos se salen de la foto, pues entonces somos los malos nosotros. Más nos valdría ser auténticos. Porque a veces nos llaman malos y lo somos. Debemos ser auténticamente de Cristo. Y se lo pedimos a la Santísima Virgen. Seguimos en el mes del Rosario, en el mes de octubre, monumento de oración, a través del cual la Santísima Virgen derrama gracias impresionantes en nosotros. Pues recordemos que el Santo Rosario es algo tan maravilloso, llevémoslo muy a gala, y que ella siempre se comporte como madre con sus hijos y nosotros como hijos con nuestra madre. Oremos ahora, hermanos, a Dios Todopoderoso y Eterno, que con su Espíritu santifica y gobierna el cuerpo de la Iglesia. Por nuestros obispos, por todos los sacerdotes, para que el Señor conserve en ellos la gracia del Espíritu Santo, sirvan con toda fidelidad a la Iglesia y cuiden del pueblo que tienen encomendado. Roguemos al Señor. Por todos los sacerdotes especialmente, para que llenos de la gracia del Espíritu Santo sean dignos cooperadores del orden episcopal, roguemos al Señor.
para que brillen todos los sacerdotes por el resplandor de la santidad y cumplan dignamente el misterio que han recibido. Roguemos al Señor. Oremos por las necesidades de toda la Iglesia y de todo el mundo, especialmente por las personas que más sufren, por los que están desesperados, por los que pasan hambre, por los que están sin hogar, por los que son despreciados. Y en este tiempo donde todavía va coleando la epidemia, aunque ya vamos saliendo, gracias a Dios, que el Señor nos libre de todo mal. Roguemos al Señor. Por todos nosotros que nos unimos a la celebración de la Eucaristía, bien de presencia física o bien participando a través del canal de Nazaret Televisión, que todos veamos las maravillas de Dios, incluso escondidas a veces en momentos delicados y en sacrificios. Roguemos al Señor. También oremos, se nos pide que recemos para que Carolina y su hija reciban las gracias necesarias. Pedimos, por tanto, bendiciones para la vida de estas mujeres. Roguemos al Señor. Confiados, Dios Todopoderoso, en la abundancia de tus dones, humildemente te pedimos que atiendas a las oraciones de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oh Dios, tú has querido que tus sacerdotes sean ministros del santo altar y del pueblo. Concede propicio por la eficacia de este sacrificio, que el ministerio de tus siervos te sea siempre grato, y dé en tu Iglesia frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo Señor nuestro. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo.
Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Pere Sanctus est Domine. Fons omnis sanctitatis. Ec ergo dona quesmus, spiritus tui errore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, filii tui domini nostri Iesu Christi. Cui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens fregit, deditque discipulis suis, dicens. Accipite, et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo posquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis, dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, cui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, nuestro Obispo Juan José y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, glorioso patriarca de la Iglesia, con los santos apóstoles y mártires, con nuestro Padre Santo Domingo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, atrevámonos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mirad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Padre Santo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo, dice el Señor. Oración para la comunión espiritual. El cuerpo Jesús mío, Dios y hombre verdadero. Creo que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo por encima de todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Y ya que no puedo recibiros sacramentalmente ahora, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Venid, Señor, os abro la puerta de mi pobre alma, sea para siempre vuestra morada, y como ya habéis venido, os abrazo y me uno del todo a vos. No dejéis que me separe jamás de vos. Os suplico, oh Señor mío, Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de vuestro amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por vos. Así como vos os dignasteis morir de amor por mí. Amén. Thank you.
Oremos. Te pedimos, Señor, que el sacrificio que te hemos ofrecido y la víctima santa que hemos comulgado llenen de vida a tus sacerdotes y a tus fieles, para que, unidos a ti por un amor constante, puedan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pasen un buen día. Podéis ir en paz. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Al Patriarca San José, salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A vos Dios confió a su Hijo, en vos María depositó su confianza, con vos Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, mostraos Padre también con nosotros y guiadnos en el camino de la vida. Concedednos gracia, misericordia y valentía y defendednos de todo mal. Amén.